y buenos días a todos. Qué bueno que nos dejan acompañarlos en el transcurso de este día. Bueno, pues la temperatura va a ser inmejorable, así que aprovechemos de este sábado, porque en las próximas 24-48 horas tenemos la presencia de un frente frío y la máxima que hoy está calculada en los 26 grados, 16 esta mañana, con cielo medio nublado y el ambiente fresco, pues son valores de temperatura que en este día de otoño pues son muy agradables. Aprovechalo, insisto, porque viene un frente frío y regresan las bajas temperaturas la próxima semana. En los siguientes 30 minutos y a lo largo de este espacio que vamos comenzando, les voy a dar los detalles del pronóstico del tiempo para que empiecen a prepararse desde este fin de semana. 6:1, 18 grados la temperatura. Iniciamos. Minutos, 18 grados la temperatura, condiciones de tiempo pues muy estables para comenzar la mañana, el ambiente pues muy agradable y la tarde va a ser así también, con una temperatura que estará ascendiendo a los 26 grados hoy. Las condiciones de cielo parcialmente soleado y para la noche se estiman unos 21 en la temperatura, así que estos números en los termómetros que vamos a tener, bueno, pues van a ser condiciones muy estables y favorables para aprovechar el fin de semana, pero es por poco tiempo porque en el transcurso de los próximos días esperamos el ingreso de un frente frío y regresan las bajas temperaturas en el transcurso de la próxima semana. Este sistema frontal se calcula que esté arribando a esta parte del país a partir de las próximas 24 horas, así que mañana comenzaremos bien el día. La temperatura más baja se va a dar en esta ocasión hacia el final del día. Quizá tengamos unos 12 grados en la temperatura, así que cerraremos el fin de semana con ambiente frío. Antes la temperatura estará marcando hasta los 29 grados, así que mañana todavía por la tarde empezaremos a sentir ese ambiente caluroso que estará indicando esos 29 grados. Posterior, esperamos que empiece a descender ante el paso de este frente frío, que además traerá un cambio en la velocidad del viento. Condiciones de cielo mayormente nublado. Ya para el lunes, martes y miércoles se espera que las mañanas sean otra vez frías, así que por eso mencionaba que hay que aprovechar este sábado, que las condiciones van a ser muy estables y todavía una parte de mañana antes de que venga este frente frío. Para el lunes amanecemos con 8 grados, baja hasta los 5 para el próximo martes, van a ser todavía días más fríos. El martes, miércoles temprano, 6 grados la mínima y la máxima también estará disminuyendo. El lunes no marca más de 15 grados en la máxima. Va a ser muy, muy fresco el ambiente, a pesar de las condiciones de cielo soleado, que si bien ayudan, pues el ambiente en general va a quedarse así durante toda la jornada. Lo mismo para el martes, aunque ya para la tarde, la máxima estará llegando a los 23 grados, que no significa una tarde calurosa, pero sí un poco más estable. Vuelve a descender a los 15 grados o a no superarlos. La tarde del próximo miércoles va a continuar con el ambiente muy seco y el cielo despejado. Para el próximo jueves, vuelve a cambiar la velocidad del viento y vamos a mantener estos valores de temperatura o estos márgenes que marcan una mañana fría y una tarde pues templada, sí agradable, pero en general fresco desde el lunes y hasta el próximo jueves. Repito, aproveche este fin de semana, hoy que la temperatura estará subiendo hasta los 26 grados. En otros puntos del estado, el cielo parcialmente soleado, bien con escasa nubosidad, la temperatura hoy todavía tiene oportunidad de hacernos sentir este ambiente caluroso de 27 a 28 grados. Esta tarde para Anáhuac, Sabina, China, Cadereyta, 26 grados en la máxima, 16 ahora mismo. Lo mismo que en Santiago, soleado, 25 grados hoy por la tarde. Motemorelos comienza con 16 grados la temperatura, llega a los 27 por la tarde. Hace frío en Galeana esta mañana con 11 grados y la máxima alcanza solo los 20, así que el ambiente acá pues se mantiene fresco prácticamente durante toda la jornada y las condiciones de cielo medio nublado descartando lluvias. Antes de que llegue este frente frío, se mantiene tiempo estable para Nuevo Laredo, aunque amanece fresco. 13 grados la mínima, después se recupera y mejora por mucho, llegando a los 27 grados con cielo parcialmente soleado. Sube hasta los 30 en Ciudad Victoria. Será una tarde calurosa, una mañana templada, con 17 grados para comenzar la mañana, mientras que en la región sureste del estado de Coahuila se mantiene pues de tiempo estable, aunque muy fresco. Durante las primeras horas de este día comienzan con 12 grados, llegan a los 20 por la tarde y se combina con cielo parcialmente soleado. Condiciones que no reflejan hasta este momento alguna posibilidad de lluvia, al menos no para el noreste del país. Recordar que en el noroeste de la República Mexicana pues recientemente hubo por ahí una baja presión que dejó temperaturas muy bajas en diferentes áreas del noroeste del país, entre ellos pues el estado de Chihuahua, en donde por mucho las temperaturas fueron menores a 0 grados. Vamos a hablar de los detalles del pronóstico del tiempo y la presencia de este nuevo sistema frontal un poco más adelante. Por lo pronto, tiempo estable y el cielo con escasa nubosidad es lo que tenemos para este sábado en lo general en territorio
territorio mexicano. Son las 6:37, 18 grados la temperatura. Continuamos con más información aquí en Televiaria. Buenos días a todos. Iniciamos la hora número 2 de este telediario y la temperatura va a ir a un aumento. Tenemos ahora 17 grados, los cuales son muy buenos para comenzar la mañana. La tarde se estima ligeramente calurosa, pero de igual forma agradable y estable. Aprovechen este sábado sus valores de temperatura, sus condiciones de cielo, 26 la máxima. Esta noche cerramos el día con 29 la temperatura y el cielo a partir de entonces mayormente nublado. Nos estaremos preparando para el ingreso de otro frente frío y otra reducción en las temperaturas, pero de eso hablamos un poco más adelante. 7:02, 17 grados. Continuamos. 9:31, la temperatura ya ha incrementado respecto al inicio de ese espacio, cerca de las 6 de la mañana que tuvimos 18 grados en la temperatura. Tenemos ahora mismo 21 y alcanza un poco más alto el valor del termómetro, que está calculado en los 26 grados, lo cual hará sentir una tarde templada, ligeramente calurosa y muy agradable en el transcurso de este día. Para entonces el cielo medio nublado cambia mayormente nublado para esta noche y cerramos este sábado con 21. Para mañana domingo quizá amanece normal, como un día de otoño, quizá muy similar a hoy. La máxima estará alcanzando los 29 grados, un poco más caluroso, ya con cielo mayormente nublado y a la espera de un frente frío que provocará que en esta ocasión la temperatura más baja se dé prácticamente al final de la jornada. Se estiman unos 12 grados, así que empieza a refrescar y luego amanece frío la próxima semana. El lunes temprano 8 grados, la máxima alcanza los 15. Será ambiente muy fresco, moderadamente frío durante toda la jornada. El cielo soleado, muy seco para el próximo martes, miércoles más frío por la mañana entre los 5 y 6 grados, las máximas alcanzando 23 la tarde del martes con cielo despejado. No van a ayudar mucho esas condiciones de cielo para la próxima mitad de semana porque la temperatura no estará aumentando a más de 15 grados. Y nos preparamos porque el próximo jueves esperamos otro cambio en la velocidad del viento y mantener el ambiente frío durante las primeras horas de la jornada con 5 grados. Ahí está el reporte del pronóstico del tiempo, son las 9:33, 20 grados, continuamos. We'll be right back.